¿No confiáis en ese efecto mimético que hablaba también José Domínguez, por ejemplo, de que el hecho de que Barreras pueda empezar a cortar chapa, pueda empezar a fabricar barcos, en el caso de que Barreras pueda empezar a hacer los floteles de Pemex, que en definitiva es a los que nos estamos refiriendo, pueda contagiarse y tener ese efecto de contagio con el resto de astilleros? Está claro que es importante, es decir, ahora o que fai falta son dinámicas novas, o sea, a que tiñamos a dinámica que había hasta agora era da parálisis total. O importante que empecen os asteleiros, que se empecen, en este caso sería Barreras, ou mismamente, por exemplo, sabemos dos contratos que ten aí pois, outro asteleiro importante, como en Freire, pero o importante, insisto, é que xa se concreten dunha vez. E o que estamos vivindo nestes últimos anos son anuncios tras anuncios, pero que ao final non se concretan. O que se precisa xa é que dunha vez por todas eses contratos se traduzan en barcos nas gradas e iso perdón, a revitalizar a industria que aínda queda auxiliar na comarca, ¿no? Enrique, por alusiones, ahora nos preguntaba César por la situación de la industria auxiliar. ¿Cuál es ahora mismo la foto que tenemos ahora mismo de la industria auxiliar en Vigo y en la comarca, teniendo en cuenta que seguramente muchas empresas, y así nos consta, han cerrado, algunas están incluso en procesos de liquidación ahora mismo y otras, pues me imagino que estarán aguantando el chaparrón como puedan para tratar de salir bien posicionados? Pues sí, como decía César, la reducción ha sido importante, tanto en número como en empleados, empresarios, dimensión también de las empresas. Es cierto que han quedado pues, todavía pues, un buen número de empresas que podemos garantizar que los servicios que contraten nuestros astilleros se van a poder realizar por esa industria auxiliar, si bien reducida en tamaño y en número, todavía con profesionales suficientes. Además, no podemos olvidar que hay trabajadores pues muy cualificados que están esperando ansiosamente reintegrarse en la industria naval de Vigo y de Galicia y por lo tanto creo que si bien la reducción ha sido pues dramática, creemos que podemos garantizar sin lugar a dudas pues los pedidos que se puedan conseguir en las próximas fechas. Estamos haciendo y presentando propuestas al gobierno gallego y al gobierno estatal, fundamentalmente a la Xunta de Galicia para apoyar a esa industria auxiliar que debe acompañar a los astilleros para poder realizar las construcciones que consigamos en los próximos meses, como el tema, por ejemplo, de la formación profesional indispensable y necesaria, certificaciones obligatorias que deben tener empresas y trabajadores para poder certificar finalmente la obra. Se ha conseguido, la Xunta de Galicia ha apoyado pues, una propuesta que se le ha presentado. También esperemos que para todos, para toda la ¿Y una industria. propuesta con una cuantía, con una dirección determinada? ¿En qué Sí, consiste esa bueno, propuesta? es público, ha sido pues 1.100.000 euros que se destina pues a la recualificación y reciclaje de profesionales de la industria naval, que ya se han iniciado los cursos y durarán hasta mediados del año 2015. Esto se ha hecho única y exclusivamente porque se confía en la recuperación. Es cierto que ese dinero que es de todos los gallegos y esos fondos se debe utilizar de la mejor manera posible, de la manera pues más útil posible y se ha hecho, como decía, para acompañar pues esa esperanza y confianza que tenemos todos y esos contratos también concretos que se han anunciado, ¿no? Además, todas las entidades de una u otra manera que estamos aquí representadas también estamos haciendo propuestas para que la financiación se mejore desde el punto de vista de la Xunta de Galicia y también de las entidades financieras, ¿no? Aspecto también fundamental para poder ofrecer esa garantía de trabajos que queremos hacer todos, ¿no? A todos nos consta, y así lo acabamos de comentar, que muchas empresas han desaparecido, muchas empresas han cerrado. ¿Empiezan a nacer también nuevas empresas del sector naval de la industria auxiliar? Pues sí, las hay, desde luego que la situación no es la idónea para que haya pues un emprendimiento natural. Bueno, También es depende, si están cierto. oliendo también el final de la tormenta, pues. Sí, pero realmente las empresas hoy en día un emprendedor necesita pues unas o quiere necesitar unas ciertas garantías. Todavía estamos en el inicio de esa recuperación. Sí podemos constatar que hay un buen número de empresas que se han visto muy reducidas en dimensión y que ahora, porque son empresarios y es la realidad, 100% gallegos y que 100% apuestan por la industria naval, ¿no? Y aún a pesar de toda la crisis que hemos sufrido, pues quieren apostar por el naval, lo están haciendo y quieren volver a redimensionar sus empresas y poder volver a trabajar en el naval. José, vosotros cuando
¿Habláis con algún estructurador, con algún armador para plantearles una propuesta para un proyecto que ellos puedan necesitar? ¿Os habéis encontrado en algún momento con una industria auxiliar que se desmoronaba y que no sabíais si iba a poder garantizar que el proyecto iba a salir adelante? Bueno, naturalmente estos últimos años han sido duros para el sector y particularmente la industria auxiliar. Sin embargo, la industria auxiliar de Vigo continúa viva, eso es un hecho, también Enrique Mayer lo podrá confirmar, y con capacidad sin duda para acometer cualquier proyecto. O sea, no, yo creo que a pesar de la dureza de la crisis, de los ya muchos y largos meses y años de inactividad o de subactividad en el sector, la capacidad está ahí y la recuperación es perfectamente posible. Nosotros concretamente en Vulcano en estos tiempos, al margen de la obra que hicimos el año pasado trasladándonos a Sevilla, no teníamos, había falta de trabajo en Vigo, cogimos las maletas y nos fuimos a trabajar a Sevilla todo el astillero. Lo pudimos hacer sin ningún problema, llevando también industria auxiliar local a Sevilla y perfectamente. Esa capacidad para afrontar nuevos retos, de nuevos proyectos, yo creo que se mantiene porque el espíritu del sector sigue vivo. O sea, que pero estoy convencido de que, por ejemplo, a César eso le preocupará bastante y le preocupará que podamos estar hablando de una deslocalización del sector aquí en la comarca de Vigo. Ben, aquí realmente o problema é que levamos 3 anos de parálisis. E igual que desaparecen as empresas, tamén estamos vivindo pois, a situación que se está dando pois, nos propios traballadores. Non? Te comentabas fai un momento, pois, traballadores que xa non teñen prestación. Realmente é o caso que se está dando. E por iso, moitas veces eu comento que cando se dan certos anuncios hai que ter unha certa responsabilidade, porque estamos xogando por realmente pues, que realidades que persoais e familiares que, de moitos traballadores que levan toda a vida neste sector. É un sector que non se concibe, que non exista aquí na Ría de Vigo. ¿No? Entón, por iso, ante esas expectativas, esas esperanzas, hai que ser moi cauto e hai que dar os anuncios cunha perspectiva de realidade. ¿No? O que está claro que a situación está moi deteriorada. Eu incluso engadiría non só é a recuperación da carga de traballo, sino as condicións na que poda vir. Porque todos estamos vindo, non? Como nestes últimos anos, tamén se deu unha situación de deterioro das propias condicións de traballo. Non? Nos poucos asteleiros ou nos poucos centros onde hubo pois, certa actividade. E iso tamén é unha preocupación que estaba enriba da mesa. Coido que é unha cuestión que sí que se debería de ter en conta e empezar a retomar entre todos e mirar cal é o futuro que queremos para este sector naval. E quizás este sería o momento, non? En que ora hai eses indicios desa posible volta á actividade. Xa miraremos a que nivel. Está claro que os niveles pois, dos anos 2007 ou 2006, 2008 posiblemente mellor non serán posibles ou incluso mellor por el momento a lo mejor, pero bueno. Sí, bueno, vamos a mirarlo. En todo caso, sí que quizás habría que pôr un pouco as bases de cara a ese futuro de como se vai a dar esas condicións de traballo para evitar problemáticas futuras e que non nos interesan a ninguén. Si me permites, porque yo estoy de acuerdo con César, por supuesto, en la prudencia del mensaje, pero también todos los trabajadores tienen que saber que los responsables de los astilleros, de las empresas tractoras, que son los que dan las cargas de trabajo, en general todos tenemos la expectativa de que sí va a entrar trabajo. Ya ha entrado alguno y va a entrar más. Eso hay que trasladarlo también a los trabajadores. Es decir, que la expectativa no es que se van a jubilar con lo que les quede después de estar no sé cuántos años en el paro. No, las expectativas son que el sector empieza a tener actividad. Es cierto que todavía no, ni muchísimo menos hemos salido, lo decíamos al principio, ni muchísimo menos hemos salido del túnel, pero que sí hemos estado trabajando y seguimos trabajando para salir y que las expectativas son favorables. Y eso también es bueno que lo sepan los trabajadores para que por lo menos tengan
una visión de que no todo es todo es negro, sino sí, que realmente su expectativa es mejor. Se preguntaba a César también si cuáles iban a ser, si iban a estar deterioradas, creo que era la palabra que utilizó, las condiciones laborales de los trabajadores. Se plantea para nada, absolutamente. Yo creo que hay un convenio del metal. Hay un convenio que tenemos que cumplir. En ese punto no veo. Yo no veo para nada. Yo es más, si me permitís, y abundando en lo que decía Pepe Domínguez. Vamos a ver, nosotros somos los primeros interesados en no perder el know-how, y el know-how es nuestro capital humano, bien en nuestro directo como trabajadores directos del astillero o bien a través de la industria auxiliar, y eso es indudable y todos estaremos de acuerdo. Lo que menos podemos perder ahora, ya hemos perdido económicamente, hemos tenido unas pérdidas económicas, no nos podemos permitir el continuar perdiendo ahora el capital humano. El capital humano viene de la industria auxiliar nuestro. Y después apuntar que un barco no se contrata de un día para otro. Un barco son muchas horas de trabajo. Nosotros, a pesar de la gran tormenta y del gran ciclón, nuestros equipos comerciales hemos estado como locos por ahí, gastando el poco dinero que nos quedaba, viajando por el mundo adelante, como hoy dijo, no sé si la ministra o el alcalde, quién fue, dijo, efectivamente, hasta el infierno vamos. Vamos a donde sea buscando trabajo, carga de trabajo. Y eso se materializará con el tiempo. ¿Qué pasa? Que hace a lo mejor 2 años es que las puertas se nos cerraban. Y ahora no, ahora por fin se nos abren las puertas, ahora por fin nos reciben y esa es la percepción que tenemos. Tenemos consultas, podemos realizar ofertas. Realizando las ofertas podrán o no materializarse, pero si no hay ofertas, desde luego no tenemos nada. Esos son los grandes visos. Los armadores vuelven a confiar en la industria naval gallega. PEMES es un ejemplo, y PEMES es un ejemplo que esperemos que se extienda a todos los demás. La suerte, la gran suerte de Vigo, es que todos los astilleros están juntos. Ese efecto contagio tiene que producirse, porque cualquier cliente que venga aquí, de PEMES, directo o indirecto, cualquier trabajador, cualquier puede transmitir, coño, digo, hay una industria auxiliar, hay una industria naval de astilleros grande, y esto vende, esto, jolines, pues mira, aquel está haciendo esto, y aquel puede hacer lo otro, y se ve la capacidad, ¿vale? Esa es la gran ventaja. Entonces, lo primero, importantísimo. Lo segundo, nos llevará tiempo, pero ya estamos en ello. Yo estoy seguro, porque claro, no nos contamos todo, porque todos también somos competencia unos a otros, ¿sabes? Pero todos tenemos bajo el brazo o algún contrato, alguna cosa que estamos intentando poner en vigor, pero entrarán después los siguientes problemas. Nuestra imagen en el mundo financiero quedó deteriorada. Ahora mismo sí nos están empezando a abrir las puertas de los bancos, como lo decías tú, Enrique. Efectivamente, ahora mismo ya se sientan con nosotros, o los estructuradores, o la banca oficial, estamos en el buen camino, pero de esto no se materializan 2 días, ¿vale? Entonces, de ahí que el mensaje sea moderadamente optimista, pero si es que si no hay ni esta inercia, es que no tenemos nada, es que hace 2 años no teníamos nada, ¿vale? Estábamos muertos. Fernando, me vais a permitir, y César, sé que quieres hablar, pero me vais a permitir que hagamos un segundito, un alto para la publicidad, y enseguida volvemos.